hasta el camino. Me encuentro con nuestro Hijo Jesús, tu abogada intercesora. En el cielo te revela a Cristo en la cruz. Muy buenos días, ¿cómo están todos? ¿Cómo me escuchan mis hermanos? Hoy sábado ya llegamos a nuestro día número 10 de esta preparación a nuestra consagración a San José. Cris, un saludo. Lore, ¿cómo están? Miguel, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo me están escuchando? ¿Cómo me oyen? Se oye bien, listo, gracias. Gracias, mi hermano. ¿Cómo están todos? Bueno, hoy llegamos a nuestro día número 10 de esta preparación de consagración. Ahí vamos, de la mano de San José, recibiendo las gracias, porque cada consagración trae una gracia especial para cada uno de nosotros. Así que bueno, vamos a iniciar este día dándole gracias a Dios por permitirnos estar ahí. Feliz sábado para todos. Vamos a darle la entrada a Lorena Fuenmayor, a nuestra jefe del grupo del Padre Pío. Hoy tenemos la bendición de estar con ella. Ya saben, mire, parte de la parte organizativa, bueno, está Lore, que está en México, pero Lorena Fuenmayor es la que me ayuda muchísimo con los sacerdotes, ¿sabían? Ella me dice, Javi, ¿quién te falta? Y ella va, me busca y el Padre me escribe. Y ahí está. Entonces, gracias a ella también hemos tenido pues las primeras consagraciones. Llevamos 3 años haciendo las consagraciones a Jesús, a Jesús por María y a San José. Y bueno, gracias a ella yo le agradezco a Dios haberla puesto en nuestro camino, en el camino de nuestro ministerio, porque nos ha ayudado muchísimo a crecer. Entonces vamos a ver, ella me iba a enviar la invitación para... Aquí está. No sé por qué no me deja aceptar. Te la voy a enviar yo, Lore, porque no. Ah, ya, ya estás aquí. Buenos días. Buenos días, Javi, ¿cómo estás? Muy bien, bendito Dios. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias al Señor. Bueno, pues qué alegría verte, qué alegría que estés con nosotros hoy. Sí, y Luz de los Patriarcas, sí, aquí estoy. Luz de los Patriarcas. Gracias, gracias. Pues vamos a iniciar con mucha devoción, como todos los días, pues entregando nuestro corazón a San José. Vamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina, no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos. Concede a tus fieles que confían en ti tus 7 sagrados dones, premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Amén. Invocamos la presencia de nuestro Padre Espiritual San José en cada uno de nuestros hogares, en cada una de nuestras familias. Acuérdate, oh castísimo esposo de la Virgen María y amable protector mío, San José, que jamás he oído decir que ninguno que haya invocado tu protección e implorado tu auxilio no haya sido consolado, confiando plenamente en tu poder, ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre. Venimos todos a tu presencia y nos encomendamos a ti con todo fervor. No deseches nuestras súplicas, antes bien acógelas propicio y dígnate acceder a ellas piadosamente. Amén.
Día 10, Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Nos dice el Beato Guillermo José Chaminade. Cómo me encanta llamar a San José Patriarca de los Cristianos y de los Elegidos de Dios. Cómo podríamos no darle ese venerable título a quien de forma tan especial jugó un papel importantísimo en los misterios de nuestra regeneración espiritual. La palabra patriarca significa padre, lo que todos los patriarcas del Antiguo Testamento prefiguraron y lo que todos los padres cristianos están llamados a reflejar es la luz paternal de Dios brillando a través de la paternidad de San José. Después de Cristo, San José es el más grande de todos los patriarcas, es el más grande de todos los padres. Dice el Beato Guillermo José Chaminade, imagina la santidad de todos los patriarcas antiguos, esa larga línea sucesiva de generaciones y es la misteriosa escalera de Jacob, culminando en la persona del Hijo de Dios. Ve cuán grande fue la fe de Abraham, la obediencia de Isaac, la valentía de David, la sabiduría de Salomón. Después de que te hayas formado la más alta opinión de estos santos, recuerda que San José está en la parte alta de la escalera, a la cabeza de los santos, los reyes, los profetas, los patriarcas, que es más fiel que Abraham, más obediente que Isaac, más generoso que David, más sabio que Salomón. En una palabra, superior en gracia porque está cerca de la fuente, de Jesús que duerme en sus brazos. San José es un reflejo del Padre de las Luces. En la carta de Santiago leemos lo siguiente. Toda dádiva buena y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las Luces, en quien no hay camino ni sombra de rotación. En el principio, Dios creó las grandes luminarias de los cielos, el sol, la luna y las estrellas. Sin luz, la creación estaría en tinieblas. En el Nuevo Testamento, el Padre estableció una nueva creación en Cristo. A través de Cristo, el Padre derrama su vida divina, amor y luz en nuestros corazones. San José y su paternidad juegan un rol muy importante en el maravilloso plan de Dios. San José es el reflejo perfecto del Padre de las Luces y nos ayuda a recibir la luz de Cristo. San José es un portador de luz. Él nos trae a Jesús, la verdadera luz del mundo. San José te ayudará a vivir en la luz de Dios. Tú eres hijo e hija de la luz. Como cristiano, Jesús te hace participar de su luz, para que seas luz del mundo. Todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. Nosotros no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. Primera de Tesalonicenses 5:5. Antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad, Efesios 5, 8 al 9. El Lumen Patriarcarum aterroriza a Satanás. Es la versión latina de la letanía de San José. El título de Luz de los Patriarcas aparece como Lumen Patriarcarum. El demonio odia a San José y su luz. El otro nombre de Satanás es Lucifer, que significa portador de luz. Lucifer perdió la luz por su soberbia y desobediencia a Dios. Ahora Satanás vive en perpetua oscuridad y aborrece la luz. Satanás le teme a tu padre espiritual porque San José es una humilde criatura de carne y sangre, el reflejo perfecto del Padre de las Luces. San José es un verdadero y eterno portador de luz, un ícono del Padre de las Luces. San José es un verdadero y eterno portador de la luz. Después de Jesús y María, no hay ninguna persona que Satanás deteste más que a San José. Mantengámonos cerca de San José y caminemos hacia la luz.
El Papa Benedicto XVI nos dice: deseo ofrecer una particular palabra de aliento a los padres para que tomen a San José como su modelo. Aquel que vigiló al Hijo del Hombre puede enseñarles el significado profundo de su propia paternidad. Amén. Amén. Bueno, esta maravillosa letanía, luz de los patriarcas, como bien has dicho, la luz, el primer ángel que Dios creó, que era luminoso, bello, se rebeló contra Dios y quiso ser como Dios, sentarse en el trono de Dios, y por su soberbia fue lo que sucedió, la guerra en el cielo, que por supuesto fue arrojado él y los que siguieron su liderazgo fuera del paraíso. Y vemos que San José es esa figura del padre aquí entre nosotros, ¿no? Así como María es esa figura de madre, como Dios madre, pues San José es Dios padre, ¿no? Y una de las cosas que yo frecuentemente defiendo mucho es la castidad y la pureza y la virginidad de San José. Cuando día a día me enfrento a muchas personas que dicen que eran católicas, pero eran realmente católicas no practicantes y ahora son cristianas, y me dicen, en la Biblia, en la Biblia. Y entonces empiezo no solamente a defender la virginidad de ayer que estuve participando, y les invito a ver la película de Nuestra Señora de Guadalupe como madre de toda la humanidad, que está en los cines, donde ella nos decía, yo soy la siempre virgen, madre del Dios que vive, ¿no? Entonces, estas personas que dicen que eran católicas y ahora son cristianas, desconocen y por la ignorancia, pues, siguen a estos pastores que no llevan la verdad. Entonces, tenemos que defender de allí en ese momento, no solamente defiendo la virginidad de María, sino que les hago ver la virginidad de San José, del escogido por Dios para mostrar en el mundo su paternidad. Entonces, le digo a las personas, ¿cómo, en qué cabeza puede caber que Dios no se pueda guardar unas criaturas para sí, que sean todas para Él y que representen su figura aquí en la tierra? ¿Por qué tenemos que ser tan pasionales, tan carnales y tenemos que todo pensar como no es? La Biblia no se puede interpretar con la mente, sino tiene que ser el Espíritu de Dios. Y me gusta mucho esta letanía de luz de los patriarcas porque en el Antiguo Testamento tenemos esas prefiguras, como tú mismo estabas hablando, y patriarcas, ¿no? Patriarcas que significa padre. Y tenemos y estamos llamados a llamar a San José para que sea el padre y el custodio de nuestra familia en este momento donde estamos luchando contra la oscuridad, contra la tiniebla, en un momento donde el demonio quiere destruir a la familia. Y la Virgen nos los hace ver en la última aparición, el 13 de octubre de 1917, cuando ocurre el milagro del sol, que es como esa Eucaristía, el sol que se acerca y las personas están todas empapadas porque había llovido muchísimas horas, el lodo, y de repente se quedan totalmente secos. Y es esa figura de la Eucaristía, pero allí luego está San José con el niño bendiciendo al mundo. Entonces aquí María también nos está haciendo ver una idea de que en estos tiempos y siempre debemos tener a San José como el padre de nuestra familia, como el patriarca que nos cuida, porque él cuida el pan de vida, que es el custodio del pan de vida. Y si hablamos de prefiguras, me gusta mucho ver a Abraham, que fue el primero que fue llamado, cómo tuvo que ir al exilio, y lo vemos en San José, que tuvo que también ir a Egipto, y ver cómo Abraham, Dios le hace una promesa, vas a ser el padre de muchas naciones, y San José es el padre de muchas naciones. La Iglesia nos ha enseñado a honrar y a amarle y a venerarle, y vemos entonces que Abraham tiene que entregar esa prueba de sacrificio de su hijo, que es una prefigura de lo que va a pasar en un momento, en un futuro, como Dios tiene que entregar a su propio hijo. Y hay muchas cosas que desconocemos de San José, pero Dios nos ha dado como revelaciones privadas. Hay una religiosa, Cecilia Baggi, o Baggi, ella tiene todos estos misterios de la vida de San José. Y ella habla de
que San José ya sabía, y esa era su cruz y su dolor toda su vida, de que lo que le iba a suceder a ese pan vivo, a ese hijo tan amado, y también no poder estar en ese momento con María y con Jesús. Entonces vemos un hombre que tuvo que también en vida ser el custodio, el protector, pero que él también en esa familia, en esa unidad de familia, ellos también como padres sabían que era el Hijo de Dios y que venía a dar su vida por nosotros. Entonces vemos a Abraham que se reúne con Melquisedec, que es sumo sacerdote, y tienen el pan y el vino, esa prefigura, porque San José es el custodio del pan. Luego vemos a Moisés, que guía por el desierto. Es llamado, perdón, a Moisés. Vemos que San José es llamado para guiarnos en este desierto, en este valle de lágrimas. Y me llama mucho la atención cuando Moisés va a orar, cómo el pueblo, a pesar que habían visto la separación del Mar Rojo y todas las extraordinarias hazañas que Dios había hecho para librarlos de del ejército egipcio, cómo caen en la idolatría. Qué fácil es para nosotros si no tenemos a un patriarca, a un padre, a un custodio que nos ayude a vivir en la intimidad y en el silencio, el amor a Dios, de caer en las idolatrías. Idolatrías al dinero, idolatrías a las cosas del mundo, idolatrías metiéndonos en otras creencias falsas y religiones. Hace falta San José para que nos ayude a salir de todas esas falsas idolatrías. Y quiero también decirte sobre José de Egipto, que fue el custodio en ese momento. José de Egipto, un hombre justo y un hombre prudente y bueno, fue escogido para ser la mano derecha del faraón. Y esta es la figura, nosotros decimos todos los días que es el custodio y el administrador de todos los bienes. O sea, Dios le ha dado a San José esa tarea de ser el custodio y administrador de todos los bienes. Entonces, en ese tiempo en Egipto, cuando está San José, él era la canasta del pan en el mundo entero. Entonces San José viene a ser el custodio de esa canasta del pan vivo, del Dios vivo. Y es muy importante entonces acercarnos a San José porque él nos va a enseñar a ser adoradores en espíritu y en verdad. Y a ser también custodios del pan vivo. Nuestra madre en Garabandal nos dijo que cada vez se le da menos importancia a la Eucaristía. Y vemos muchas faltas de respeto y reverencia y no nos acercamos al Dios vivo a adorarle y a pasar tiempo con él. Entonces, una cercanía con San José y el invitar a San José a nuestra vida nos va a traer esa intimidad, ese silencio y esa adoración. Y sobre todo, San José va a querer que nosotros seamos esa figura de él y seamos custodios del pan vivo, que es la Eucaristía. Tenemos que ir a San José para que nos lleve a la luz que es Jesús, para que nos lleve a la Eucaristía. Gracias, Lord. Sí. Vamos a ofrecer con mucho amor estas letanías del día de hoy por todas las familias, para que San José sea el patriarca de cada uno de nuestros hogares, que sea nuestro Padre. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Noble retoño de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Custodio del Redentor, ruega por nosotros. Padre
Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Ferviente defensor de Cristo, ruega por nosotros. Servidor de Cristo, ruega por nosotros. Ministro de salvación, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Valientísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de los obreros, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Guardián de las vírgenes, ruega por nosotros. Pilar de las familias, ruega por nosotros. Apoyo en las dificultades, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los exiliados, ruega por nosotros. Patrono de los afligidos, ruega por nosotros. Patrono de los pobres, ruega por nosotros. Patrono de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Lo hizo Señor de su casa y administrador de todas sus posesiones. Oremos. Oh Dios, que con tu amorosa providencia elegiste a San José para ser esposo de tu Santísima Madre, concédenos la gracia de tener como nuestro intercesor en el cielo a aquel que veneramos en la tierra como nuestro protector. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo, Lore. ¡Qué alegría! Gracias. ¡Qué alegría! Bueno, quiero aclararte que ahora Dime. Es Marisela la jefa. Ah, ok, grupo. Ok. Cambiamos la dirección porque bueno. En Italia tenemos que hacerlo cada 4 o 5 años. Ok. Entonces ahora yo soy la viceanimadora y ella okay. Ahora ella es la jefa. Y ahora yo soy la que sirve a la jefa. No, entonces, no okay. ¡Qué hermosura! De verdad sí. Que los queremos muchísimo. Nosotros nos sentimos que ha sido San José quien nos ha presentado al grupo del Padre Pío. Porque hay una unidad tan especial, o sea, de verdad que yo cada vez que hablo con alguna, con Marisela, con Julieta, con Jesse, bueno, con Caro, que además están regadas por todo el mundo, ¿no? Sí. Bueno, y tenemos que decir a las personas que tuvimos tú y yo el privilegio de conocernos hace poco y que el Señor nos dio esa ¿sí? gracia y ¿sí? de abrazarnos y de compartir un tiempo, así que le agradezco sí. a Dios. Que haberte tenido esa oportunidad de con mis padres conocerte y que estuviésemos tomándonos un café y compartimos. ¡Qué alegría! Dios nos da sí. esos momentos, esa belleza de encuentros tan especiales para que ya desde aquí nos conozcamos para luego seguir la amistad en el cielo. Así es, así es. Muchas unidos, gracias. Unido en esos corazones de Jesús, José y María. Amén. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo, cuídate. Te bendiga. Igual a bendiciones. Ti. Igual. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Ya hermosísimo el día de hoy. De verdad que cada día se pone más lindo esta consagración. Cada día vamos a aprender más. Cada día San José va a ocupar ese lugar en cada uno de nuestros lugares. Va a ser ese padre que nos va a guiar hacia Jesús. Entonces, mis hermanos, bueno, la invitación que les tengo. Como todos los días, ya saben que estamos organizando la peregrinación a Ciudad de México, a visitar a Nuestra Señora de Guadalupe. Miren que hay película para que pregunten ahí en sus ciudades, para que la vean. Vamos a estar en la Basílica de Guadalupe y en Cancún, en la Virgen de Satanudos, el Santuario de la Virgen de Satanudos. Así que bueno, es del 2 al 8 de mayo. Lo estamos organizando con mucho amor. De verdad que queremos tener un encuentro
con nuestra mamá, con San José también, allá en México, que es un país maravilloso, al cual queremos mucho. Entonces, mis hermanos, los que estén interesados nos escriben, no tienen inconveniente en escribirnos, siempre respondemos por información, ¿vale? Ya saben, mañana nuestra cita, mañana domingo, nuestra cita es a las 8:15 de la mañana hora Colombia, para que continuemos ya en nuestro día número 11 mañana. Y hoy disfrutemos, disfrutemos de este sábado que se lo dedicamos con mucho amor a Nuestra Señora y a San José también. Y mañana nos vemos, ¿vale? Muchas gracias a todos por conectarse. Y a todos los que se conectan en diferido, les agradecemos mucho porque nos dicen, aquí estamos, firmes, ahí vamos. Entonces, eso nos alegra mucho el corazón. Les mando un abrazo gigante, Dios los bendiga. Chao, chao a todos. Bendiciones.